También la mandataria habló sobre el desalojo en su distrito. El desalojo ya está. Las 25 familias que habían quedado, en el momento del desalojo, las 25 familias que habían planteado que tenían que vivir, fueron a los paradores que estaban preparados, pero a la tarde de ese mismo día la gente se incluyó, quiere decir que la gente que necesita realmente un lugar para dormir, porque eso está todo evacuado. Después, bueno, después siguen, como ustedes vieron, y no lo voy a negar, siguen la protesta de distintos grupos identificados, más o menos de izquierda, que siguen pidiendo tierra cuando perdieron dos meses y pico negociando, no sé si la palabra es negociar, conversando con el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires y lo hicieron llegar a la Provincia de Buenos Aires. Yo la verdad que me preguntaba cómo ahora que el Ministerio prácticamente, o el Ministro no está todos los días acá, vienen a buscar una respuesta cuando realmente tuvieron todo tipo de posibilidades. Pero bueno, eso es algo que se va a trabajar. Lo más importante es que se restituyó la tierra a sus dueños. Lo más importante es que vamos a seguir trabajando con la provincia de Buenos Aires. Y justamente lo que vamos a hacer en nuestro trabajo con la provincia de Buenos Aires es tratar de comprar, que la provincia pueda comprar tierra para dar lotes con servicios a la población en general. Pero esto no es algo que se hace en un día, esto es algo que se hace en varios meses.